我弯腰。 ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Bueno, como ya se los había prometido, les voy a mostrar cómo reproduzco yo mis suculentas. Y bueno, pues varias de ustedes me estuvieron diciendo: Anche, ¿cuándo nos vas a hacer el video? ¿Cuándo nos vas a hacer el video? Bueno, pues aquí es el video. Les voy a enseñar algunas formas de diferente forma, cómo podemos este, reproducir nuestras suculentas y los cuidados que yo les doy. Ok, entonces vamos a ver el video. No se vayan, quédense ahí. Bueno, muchachas, lo principal que vamos a hacer, les voy a enseñar cómo reproducir la suculenta sobre el tallo. Eh, como ven, aquí eh, tengo mi suculenta y la voy a cortar más o menos algo así. Y lo voy a ir separando, voy a ir este, cortando de las que quiera reproducir. Así es de como ven, esa ya está muy alta. Y el tallito, bueno, tiene bastantes raíces. Así es de que a esa le podemos sacar. Bastante provecho. Y bueno, yo voy este, sacando más o menos las plantitas que quiero reproducir. Ya ustedes ven más o menos, pero recuerden que viene siendo del tallo, ¿ok? Entonces vamos a ver lo, la siguiente parte. La primera suculenta que vamos a reproducir va a ser esta. Esta la vamos a reproducir por el tallo, pero como ven, este tipo de suculentas podemos quitarle los gajitos para reproducir más. Pero como ven, ya tiene raíces, en la parte de arriba ya tiene raíces, o sea que esta al cortarla ya me cuenta como otra plantita. La podemos plantar en una macetita este aparte o junta con otras plantitas para que se vayan reproduciendo juntas y se hagan de todas. Y al ir creciendo vamos a ir cambiándolas pues de macetita unas más grandes y así. Más o menos nosotros vamos viendo. Recuerden que la tierra tiene que estar seca no mojada para que el tallito pueda uh, secarse y saque las raíces, ¿ok? Como ven, aquí yo tengo todas las que voy a reproducir, tengo de diferentes, como ven, esa ya le está saliendo su raíz y las voy a ir poniendo para que pues se vayan este reproduciendo, yo aquí tengo de varias diferentes, de todas las que tengo eh, quiero hacer muchas. Ahora como ven aquí yo ya tengo este mi jardinerita como ven en la que les digo que me hizo José ya le puse la tierra esta tierra es esta ya viene preparada como ven la pueden conseguir en Dejondi pues ya trae todo lo que necesitan las plantas y bueno yo aplano muy bien todo ya sea que lo quieras hacer en algo así o en una macetita más diferente pero como yo voy a reproducir bastantes quiero ponerlas aquí como ven las hojitas las voy poniendo sobre la tierra, sobre la tierra seca. De esta forma, como lo estamos haciendo de esta manera de poner los gajitos, nos va a tardar de dos a tres meses. Es bastante tardado hacerlo de esta manera, pero hay que tener bastante eh, paciencia. Ahora lo que vamos a hacer, como ven, este es el procedimiento. Empieza a sacar la hojita, la raíz, como ven, ahí va sacando la raíz y la dejamos ahí. Después, poco a poco va a ir sacando las hojitas, así como ven, esta está sacando las hojitas y después va a estar saliendo la raíz. Y como ven, aquí, esta ya tiene la raíz, esta ya es una plantita, ya la podemos plantar en una macetita o en lo que ustedes quieran junto con otras. Yo lo que voy a hacer, eh, poniendo todas estas, las voy a estar poniendo en esta macetita para que pues vayan creciendo poco a poco. Si quieren ponerlas individuales, pueden ponerlas individuales o juntas. Yo como quiero llegar, eh, que crezcan a, a, sea iguales, así poniendo muchas de diferentes, este, las estoy poniendo en una macetita. Como ven esta macetita, pueden sacarle la canastita y tiene unos hoyitos en la parte de abajo. No la vamos a regar. La tierra está un poquitito húmeda, pero la vamos a dejar así eh, por una semana y le vamos a dar su regadita cada semana o cada siete días, pero muy leve, con una regaderita. Como ven, aquí esta la voy a poner solita. Ya no tiene las hojitas, le estoy quitando las hojitas para que ahí empiece a salir la raíz. Le corto el tallo. Y la voy a poner en una macetita sola, ya que este es como un tipo florecita. No la voy a regar, la tierra tiene que estar sequecita, la tenemos, las tenemos que poner eh, en un área donde le dé los rayos del sol, pero que no le dé directamente el sol para que no se nos vayan a secar, ¿ok? Tiene que estar como que en un lugar donde le dé el sol, así como aquí donde yo estoy, le da el solecito, pero no les da directamente. Y bueno, así sucesivamente lo vamos haciendo. Como les digo, lo pueden poner junto o separado y esta nos va a tardar una semana en salir la raíz y ya nos va a servir como otra plantita. Como ven aquí yo ya las tengo, estas son las que voy a ir reproduciendo ya que tienen ya su raíz y me cuenta ya como una plantita nueva. Y bueno, pues estas son las formas que yo utilizo para reproducir mis suculentas. Espero que les sirva de algo. Y bueno, pues no olviden suscribirse, dejar su like si quieren que les enseñe más cositas sobre esto. Y nos vemos en el siguiente video. Besitos. Bye bye.